3, 2, 1, motores encendidos. Lanzamiento, lista. Tenemos despegue. Ahí enciende. Hay dos motores encendidos. Lo vemos claramente. Sí, se les apaga un motor. Sí. Sí. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, veo que el chat está ya activo, repleto, desde hace mucho rato. Me hubiera gustado entrar y empezar la transmisión antes, pero la verdad, digo, era una pena distraerlos exclusivamente para charlar y hablar de información que no tenemos, porque no hay más nada que SpaceX tiene todo pronto para hacer el lanzamiento. Y lo retrasó 45 minutos por un tema meteorológico para que el tiempo estuviera aún mejor. Este lanzamiento es una cosa no muy normal, de que tiene una ventana de lanzamiento que no es instantánea como casi todos los que hemos visto de SpaceX, sino que tiene 3 horas de ventana y eso puede permitirles justamente este tipo de cosas, ¿sí? Pasamos a nuestra siguiente imagen, ¿sí? A ver si ahí tenemos. Cambiamos de sala, estamos con la sala de control en vivo de SpaceX allí en California. No le digo el nombre porque me cuesta un poco decirlo, ¿no? Tenemos también el audio de la misión de control que está saliendo. Bueno, ahí tenemos un tema con el audio de vamos a ver qué es lo que pasa con este audio, que bueno, aparentemente, a ver si... veo que pusimos el audio de la misión de control, no entendía qué es lo que pasaba, y se ve que SpaceX está retransmitiendo también en su mismo canal el audio, el control ese. Por eso me imagino yo, ahora voy a chequear un poquito más a ver qué es lo que pasó, que quedó todo como en un loop. Vamos a ver un poquito más el chat. Vamos a ingresar al chat, que vemos que ya empieza a aparecer en pantalla. Esta va a ser la quinta misión de ese booster de SpaceX, la cuarta del año. Increíble, increíble que ese booster, esa primera etapa de este cohete, ya voló este año 4 veces. Voló 2 veces con misiones de suministro a la estación espacial, la 19 y la 20. Voló con la misión argentina, el increíble lanzamiento de SAOCOM 1B. Y voló con una misión de Starlink también. Boosters no usados, sino probados en vuelo, como dice SpaceX. Bueno, dice que comenzó la secuencia automática de lanzamiento. Eso, faltan 34 minutos.
Bueno, estamos acá, estamos tratando de arreglar un poquito el micrófono nuestro, la imagen. Iniciamos con el tema de una falla. Esto no fue. Yo pensé que había sido el programa de Encoding, es el de streaming, pero no, no. Déjenme abrir el chat. Axray nos dice, hay problema de conexión, ¿qué está pasando? ¿Los ET están interviniendo? Lindo para ir al espacio, dice el Lord PB. Ah, no, no, nunca nos fuimos. Bueno, yo bien por suerte, dice Nahuel. ¿Qué vozarrón? Daniel, ya se escucha, gracias. Ahí se te escucha bien. Estamos todos sordos, perfecto, ahora sí. Buen día, Daniel, saludos a todos. Dice Joan Hernández, miembro VIC, gracias por tus transmisiones y muy buena información. ¿Se te escucha abajo? Dice, bueno, vamos a revisar un poquito. A ver, no, creo que lo que está es la música un poquito alta. Bajar un poquito la música. Hola, 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 1, 2, hola, 1, 2, bueno, ahora tengo un poquito más alto, me acerqué al micrófono, a ver cómo se escucha ahora. Tengo. Hola, hola, le subo un poco. Daniel, desde que ingresé se escucha tu audio muy bajo, será mi PC. No, es muy posible que sea este. Acabo de quitar un ecualizador que utilizo digital, que se supone que bueno, mejora mucho el tema del audio. Me causó problemas hoy en la transmisión anterior. Pero bueno, veo que todos dicen que sí, que se escucha impecable. Genial. Sigo a ver si me quedó algo por pasar. O soy yo, no hay audio. Decían, bueno, estoy leyendo un poquito lo de los miembros, lo que escribieron en el chat anteriormente, pero aparentemente está solucionado. Vamos a ver. Vamos a poner acá un poquito. Esta misión de SpaceX va a ser cortita, ¿eh? La misión en ROL 108. Van a colocar un satélite en órbita para la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos. Es un satélite secreto. El número de misión 108 es un número aleatorio que le dan, o sea que es un número correlativo nada más para identificar las misiones. NROL significa justamente eso. En inglés, las tres primeras cifras significa Oficina de Reconocimiento Nacional de los Estados Unidos. La L es por lanzamiento. Y el número 108, descubrí hoy investigando un poco, luego cambia, luego de que ese satélite está puesto en órbita, pasa a tener un número que se le designa, que pasa a ser el USA, y en este caso no sé si es el 321, bueno, 231, algo así, bueno, ese es un dato, dice que a pesar de que es secreto, han investigado la gente, los amateurs, la gente que le encanta, estado siguiendo los mapas de lugares donde hacen una restricción de espacio aéreo y marino para proteger lo que se llama el range del satélite. Entonces calculan que la inclinación de la órbita va a ser aproximadamente unos 6 grados. Calculan además de que hay otra zona expuesta, que es una zona donde la segunda etapa va a ser tirada al mar, o sea, es algo que no lo van a mostrar, no lo vamos a ver. La misión dura 8 minutos, muy poco. Cuando aterrice de nuevo ese booster en tierra firme, esta vez no lo hace el dron. Y calculan que ahí, después de dar dos o tres órbitas al planeta y de poner el satélite en órbita, esa segunda etapa enciende nuevamente sus motores para quemarse y cayendo en el mar, en el Océano Pacífico. Muy buenos días, Daniel, desde León, Guanajuato. Llegué tarde, ¿de qué se trata esta misión? Bueno, tuviste suerte, Rogelio Gómez, porque
atrasada, hubo 45 minutos de retardo. SpaceX está comenzando aparentemente su transmisión en vivo dentro de 20 minutos. El lanzamiento está previsto para I-45, o sea que van a empezar un poquito, ¿sí? Y estábamos repasando un poquito los datos de la misión, justamente. Bueno, tiene un gorila, el escudo, si alguien quiere buscarlo y compartirlo para que lo vea todo el mundo, si no lo después, y lo comparten en Discord, allí tenemos un lugar donde de poner fotografía. Hay un canal dedicado exclusivamente a la fotografía. ¿Tu audio se corta, Daniel? Dice, ¿se corta mi audio? Yo veo acá, tengo indicación de que el audio está saliendo. Dice que se entrecorta de vez en cuando. Rogelio dice que se escucha perfecto. Va perfecto. Revisen su conexión, amigos. Les recuerdo, YouTube viene con problemas de hace 4 o 5 días en que 2 o 3 se le cayó totalmente los seguidores. Gmail y YouTube, que es la misma empresa. Juanix dice, en el Pacífico hay una zona predefinida donde entiendo no se navega y está específicamente designada para revolear naves espaciales y que mueran allí. F5, gente, anda bien, dice Daniel Kuhn. Sí, un tema que da resultado es tocar F5 que están en un PC. Eso hace que se reinicie el computador y bueno, lo ven bien. No, no, Daniel, va bien, dice Grillo López. Grillo, gracias, gracias por estar allí, Grillo. ¿No pintaron de nuevo la primera etapa? Dice Diego el Chido. No, SpaceX no está pintando más las primeras etapas cuando las retorna a servicio. O sea, todos los boosters que ven que están así despintados es porque, como dice SpaceX, están probados en vuelo, no es que sean usados, están ya probados. Macalf, saluda, buenos días. Ya se bajó nuevamente el audio. Yo sigo teniendo la misma indicación. Daniel, ¿esta vez por qué se atrasó? ¿Problemas de motor? Dice Rogelio Gómez. No, no, no se atrasó por problemas de motor. Tienen una ventana inicialmente prevista para 3 horas de lanzamiento. Y como el tiempo, o sea, el clima no estaba del todo bien, decidieron aplazarlo 45 minutos para darle tiempo a que mejore, porque las previsiones eran de mejorar. Por un tema de seguridad operativa decidieron hacer eso, está perfecto. Ahora es en vivo, hoy 17, dice Germán, claro, es en vivo. Germán Rabalcaba, sí, por supuesto. Daniel, ya inició la transmisión de SpaceX, ya me llegó la notificación. Vamos, en este momento acabo de iniciar, ¿cierto? Gracias. Allí la tenemos. Seguramente SpaceX comience como lo hace siempre. Vamos a asegurarnos que estemos en 1080 y después lo ponemos en pantalla grande y todo el mundo puede apreciarlo. La primera parte de SpaceX generalmente es una publicidad con lanzamientos y todo eso, está muy buena. No podemos ponerlo por el audio, por la música tiene copyrights y video. Daniel, todavía se escucha correctamente. Nos dice Carlos Eduardo Rojas, Nahuel Rodi, Daniel, buen día, ¿cómo estás hoy? Atento a la transmisión. Solo soy un cubo, dice, no toquen Alt F4. Carlos Eduardo Rojas, saludos de Venezuela. Desde Nuevo París, José M. nos saluda, buenísimo, gracias. Juanix dice que no estaba seguro cómo se llamaba el lugar donde tiran los cohetes y se llama Cementerio de Naves Espaciales. Roderick Araúz está allí, nuestro moderador y navigator en el servidor de Discord. Axray, hola Daniel, favor de mandar un saludo al equipo de Caxor Group que estamos viendo tu transmisión como todo astronauta aquí de México. Equipo de Caxor, un abrazo grande, gracias por estar. Daniel, debes tener un filtro de ruido activado porque donde te alejas del mic un poco el audio sale cortado. Sí, tengo un filtro activado. Pero no, no debería. Claro, lo que pasa es que estaba ajustado con el ecualizador.
pongo un poquito más cerca de mi boca o me coloco, digo, me corro un poco para no tocar nada de los ajustes ahora que está faltando tan poquito para este lanzamiento. Daniel, ¿es verdad que el SN9 tuvo un percance en el transporte y se demora el lanzamiento? No, no tenía idea. No sabía nada. Qué lástima. ¿Cuál es la misión del día de hoy del Falcon 9? Dice Germán. Van a lanzar un satélite en la misión, como dice allí, en Roll 108 para la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos. Es un satélite secreto, obviamente. Es secreto, no podemos saberlo. Va a cumplir misiones de inteligencia y militares, obviamente. Aquí estamos viendo ya la introducción de SpaceX, así que en cuestión de segundos tenemos el audio de ello y lo ponemos al aire. César Andrés Martínez dice: ¿qué tal, Daniel? Volví de trabajo y ahora voy viendo cuándo puedo. Si no puedo en directo, lo veré más tarde. Saludos. Bueno, como saben, este video queda colgado en nuestro canal, así que como todos los videos que transmitimos quedan allí, lo pueden ver. Bueno, y aquí empezamos a ver. Thursday, December 17th, and on your screen is a live view of Falcon 9 as it awaits its. Bueno, tenemos la señal en vivo. 14 minutos para el despegue. At Kennedy Space Center in Florida. My name is Andy Tran and I'm a production supervisor here at SpaceX. Today's launch NROL 108 is for the National Reconnaissance Office or NRO. The NRO is an intelligence community element and Department of Defense organization responsible for developing, acquiring, launching, and operating America's reconnaissance satellites, as well as operating associated data processing facilities in support of national security. Bueno, está dando una explicación de lo que es el satélite, pero que es para soportar, o sea, para darle apoyo a los cuerpos especiales militares de los Estados Unidos. Y está haciendo un recuento de cuándo. Voy a bajarle un poquito porque no está aportando. Es lo que dijimos, que ya voló cuatro veces este booster. Bueno, y lo que dijimos al principio, no van a mostrar por solicitud de la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos en el momento en que el satélite, ahí vemos las cofias o esos semicarenados que protegen al satélite, no lo vamos a ver en vivo en el momento en que desplieguen el satélite en órbita. La misión va a terminar la transmisión de ellos termina a los 8 minutos y unos poquitos segundos cuando ese booster aterriza en tierra firme en el lugar de aterrizaje número 1, ahí muy, muy, muy cerquita de donde está el lanzamiento en Cabo Cañaveral. Our rocket stands at 230 feet or 70 meters tall, and that's greater than the wingspan of 70 metros de alto, y vemos humeando ese oxígeno líquido de ese cohete. Which we'll talk more about later on in the webcast. The bottom two-thirds of the vehicle is the first stage. Dice que la primera parte del cohete, la parte de abajo de la marca negra que está en el medio es el booster, es la primera etapa. Luego la parte negra es lo que se llama interetapas y la otra parte es la segunda etapa, que es lo que lo impulsa cuando está en el espacio. La parte más gruesa de arriba es lo que vimos recién, que es la carga de pago. Junio, Starlink, agosto, SAOCOM 1B, y después hay dos vuelos anteriores con el suministro a la Estación Espacial, la misión CRS-19 y CRS-20. Makes its way back down to Earth for its landing attempt at landing zone 1, which is actually not too far off from where it will lift off. Bueno, está mostrando lo que es la zona de aterrizaje, que es donde va a intentar aterrizar verticalmente este booster para que complete el quinto vuelo completo. Y si lo logra, va a ser la recuperación número 70. Es increíble, la verdad. Its single Merlin vacuum or MVAC engine about 2.5 minutes into flight. It's this engine that will take the NROL 108 spacecraft to its intended orbit. And speaking of the satellite, it's currently safely enclosed
Bueno, ahí vemos donde está guardado, donde está protegido por esos cofias, esos carenados, iba a decir directamente carenados. Ahí es donde está el satélite secreto de la oficina de reconocimiento. Apenas, bueno, aquí tenemos dos barcos que son los que van a recuperar. Son Mystery y Go Searcher, son los dos barcos. Bueno, dice que el gorila que está dibujado en el escudo que va allí, lo eligió NRO, o sea, la Oficina de Reconocimiento, justamente porque el gorila defiende a los suyos con mucha decisión. Y muestra justamente cuál es la tarea de este satélite. Bueno, está explicando qué es lo que hace la torre que soporta ahora el cohete, que no solo lo soporta, sino que le provee los fluidos necesarios para poder despegar y las conexiones al cohete. Estamos a 9 minutos del lanzamiento. Antonio Navas, Daniel, disculpa, ¿qué proporción hay entre los boosters recuperados y los perdidos de SpaceX? Estaba escuchando, habló también misión de control, salió superpuesto. No hay problemas. No sé la relación, Antonio, respecto a los boosters. Lo que sí te puedo decir que creo que no han tenido una pérdida de boosters desde hace 60 o 70, por lo menos. Una vez que aprendieron a hacerlo, cada vez lo hacen mejor. Antonio Navas, aproximadamente 50 y 50, dice Juanix. ¿50 recuperados? No, no. Ya lleva 105 lanzados SpaceX. Los primeros no se recuperaron porque creo que no fue por fallas. Y hay algunos que no se han recuperado porque justamente han elegido no recuperarlos porque han llevado mayor cantidad de combustible para las misiones. Bueno, ahí vemos cómo están ventilando oxígeno líquido. Se está cargando en la segunda etapa. Una de las cosas que hacen y nos está explicando en inglés es que lo cargan lo más tarde posible, el oxígeno líquido. We use the helium stored in pressure vessels and expand it using heat from the Merlin engine gas generator's exhaust. Bueno, en este momento va a empezar lo que le llaman el enfriado o el congelado de los motores. Lo que hacen es abrir válvulas de oxígeno para que pase por las turbobombas que tienen esos motores para ponerse en marcha, para ponerse a la temperatura de trabajo para que no tengan un shock térmico. Y eso empiezan a hacerlo exactamente ahora, a los 7 minutos. Daniel Equipo, dice Seba Pías, ¿cuánta gente, tantos países, da la pauta de la falta que hacía un canal como este de alta calidad en español, ameno, disfrutable, siendo agradecido su creación? Arriba Uruguay. Gracias, Seba. Muchas gracias. Diego Alf, así es este el último vuelo de SpaceX en este año. Sí, disfrutémoslo. Sandoval nos dice, saludos, mi buen Daniel, cuánto tiempo sin verte, desde Ciudad de México, estudio ingeniería química y me encanta todo esto, qué genial, qué bueno. Bueno, entendés mucho más que nosotros entonces sobre lo que sucede seguramente en los procesos de combustión de esos motores Falcon. Bueno, vamos a bajar un poquito acá el volumen, esto es una grabación de la Oficina de Reconocimiento de Estados Unidos, donde nos muestran lanzamientos y publicidad sobre sus
sus satélites de reconocimiento. Seguramente tiene música, por eso. A ver. No, aquí no. Sí, tiene música, lamentablemente. ¿Cuánto fue que dijiste que agotan con cada uno? Los primeros no se recuperaban y después, en algunos casos, por el tipo de carga que subían al espacio, los descartaban, decía Juan Isex. Saludos de Delphi, que tiene 6 y quiere ser astronauta, dice Claudio Jorovis. Delphi, un abrazo grande. Gracias, gracias por estar ahí mirándonos. Y bueno, si quieres ser astronauta, fuerza, fuerza en eso. Vamos arriba. Saludos desde Ecuador, Kevin Mena. Qué alegría poder ver este tipo de eventos en vivo. La verdad que sí, a nosotros nos parece increíble. Qué bueno que este cohete se llevara lo malo el 2020, dice José. Ojalá que termine pronto el 2020. Gracias, crack, por la transmisión, dice Alicia Martínez. No, gracias a ti, Alicia. Desde Casa Grande, Perú, Kenneth Exaltación, nosotros también. Han postergado pruebas por un par de nubes en el cielo y ahora, estando nublado, podrán hacerla, dice Cabatil. Bueno, no es un tema de nubes. O sea, sí hay nubes a veces cuando hacen cancelación, pero no es por las nubes, es por el tipo de nubes que hay. Vamos a la parte metálica. Cuento. Hay nubes que evidencian, por ejemplo, ver cuando hay cambios en las corrientes de aires o cizalladuras de viento. Ese tipo de cosas, cuando los vientos cambian fuertemente de una altura a la otra, pueden producir mucho estrés en el cohete y pueden llegar a sacudidas importantes. Las nubes que se ven que son, que realmente son los que cúmulos. Ese tipo de nubes son nubes de actividad eléctrica, tienen muy gran actividad interna, que producen hielo, granizo, piedras enormes. Fíjense, un cohete volando a más de 1000 km/h atravesando una nube que está llena de piedras, de nada. Entonces, bueno, hay algunos tipos de nubes, sí, pero en realidad no es por las nubes, sino por lo que tienen a su. Hola Daniel, saludos desde Rosario, nos dice Laura Verónica. En Argentina estamos con mi hijo Joaquín, de 7 años, que sigue todas tus transmisiones y quiere saber si el satélite es secreto. Joaquín, el satélite este es un satélite que es secreto, no lo sabemos, y si lo supiéramos no podemos decírtelo, si no dejaría de ser secreto. Pero es un satélite de reconocimiento y de inteligencia para. Por eso, inclusive, no nos van a mostrar en el momento en que despliegan el satélite y lo colocan en órbita. Pues de todas formas, hay gente que ha podido dar más o menos la visión que tiene esa órbita. Digo, a veces deja de ser un poquito secreto. Bueno, estamos a 2 minutos y poquito de este lanzamiento. A disfrutarlo con todo el volumen, ¿eh? In just a few seconds, liquid oxygen loading should finish loading on the second stage, and that'll wrap up propellant loading. At the T-minus 1 minute mark, Falcon 9 will be in startup. This means that the rocket's autonomous internal flight computers are now controlling the launch countdown. The range continues to be green for launch, and the weather still remains cloudy, bien. But again, we are still 70% favorable for an on-time liftoff today. 70% favorable el tiempo. Today, we do have a backup opportunity. Si no lanzan hoy, hay una oportunidad mañana a las 11 de la mañana, nos está diciendo. Detuvieron la cuenta. Detuvieron la cuenta, atentos. And it does look like we have a hold. Tienen un hold. Eso quiere decir solo que está detenida la cuenta. Van a evaluar a ver si siguen. We're going to check in with the team to see if we can get some more information on that. Give us a second. Dice que va a chequear con el equipo a ver si hay más información sobre ese tema.
Daniel, el fondo de atrás tuyo dice que es un croma. Sí, es un croma. Es un croma y está saliendo un poco. Hay un tema de iluminación. No estoy en el mejor lugar para hacer un croma. Estamos preparando el nuevo estudio donde vamos a estar definitivamente y esperemos que la iluminación quede mejor y se eviten estas líneas verdes que quedan aquí. Nos dejan con el corazón en la boca con esto, la verdad. Pregunta si ya despegó ISRO, que no lo vio. Sí. Fue hoy temprano en la mañana, 6:30, 7 de Montevideo, o sea, un poco antes en otros sitios. A ver si les da el ciclaje de los propelentes. Eso limita un poco el F9 cuando hay un hall. Sí. Daniel, siempre pendiente de tu canal, ¿cuál es la carga de hoy? Un satélite secreto de la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos. Para McFlyer. McFly Alex. ¿O no lo cancelaron? No, ups, no está cancelado todavía. No, no, no. Bajaron la cuenta a 45 minutos. Sí tenemos una demora de 45 Hey, minutos. just checking in here. We are waiting for the teams to debrief, and we will report back when we get more information. Again, we had a hold to the countdown at the T-minus 1 minute and 53 second mark. Again, we're just waiting for the team to debrief. Bueno, dice que está esperando por un debriefing del equipo de lanzamiento en la sala de control. Lo que sí podemos ver es que el reloj del conteo lo pasaron a 70, a 45 minutos. La ventana de lanzamiento les da todavía para quitar el combustible y volver a cargarlo si es que fueran a hacer el lanzamiento. Seguramente tiene que ver con el clima, sí. No creo que con las nubes, pero sí con el clima. Saludos de Toledo, España, dice José Miguel Santos. Gracias, gracias. Desde Pereira, Colombia, nos saluda José Fernando García. Gracias, José. Eric Pozo dice que lo está diciendo, el clima está malísimo. Bueno, ellos dijeron que tenían un 70% de probabilidades por el clima. Pero el clima no solo es estas nubes, el cielo cubierto, eso puede no ser una indicación de problemas. Una pregunta, ¿por qué deben quitar el combustible? Nos dice Nigawars. El tema con el combustible es que el oxígeno líquido tiene que estar sobreenfriado como está ahora y el RP1 también. A eso se le llama el criogénico. Una vez que está en el cohete empieza a perder temperatura, empieza a subir la temperatura y no es posible mantenerlo en ese estado por mucho tiempo. Entonces, si no lanzan, lo que tienen que hacer es descargarlo, volver a enfriarlo y volver a cargarlo nuevamente. Jafalmeja dice, últimamente SpaceX retrasa todo, no le sale nada bien. No, no estoy de acuerdo contigo. Estos retrasos son para proteger la carga, la integridad de la carga de pago, para proteger al cohete, para proteger el lanzamiento. Tienen muchísima cantidad de chequeos, muchísimas cosas que hacen de que cada vez seas más seguro el lanzamiento de cohetes dentro de lo peligroso que es tener tanta cantidad de combustible, tanta cantidad de oxidante, todos juntos, como quien dice casi, casi, casi Hey, this is Andy detonando. from Vamos a SpaceX ver again. qué We dice. have reset the clock to T-minus 45 minutes. This doesn't necessarily mean that we will be recycling today, but we do have a launch window all the way until 12 p.m. Eastern. At this moment, we are still trying to understand exactly what happened, and so we're waiting for the team to debrief and gather more information. For now, we'll be sitting tight, and we'll try to update you as we get the information. Bueno, dijo que no saben nada, que resetearon el reloj a 45 minutos, de que tienen una ventana de lanzamiento que le permite lanzarlo hasta, por lo que pude escuchar, hasta dentro de 2 horas y 10 minutos, que va a tratar de comunicarse con el equipo en
la sala de control, que es lo que se ve acá atrás mío. Este es un video en vivo de la sala de control de misión de SpaceX y nos van a informar apenas puedan. Mejor una cancelación que una explosión, dice Juanix, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Saludos desde el Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela, nos dice José Gregorio Pérez. Gracias, José. Saludos desde México, Sargento Segundo, AD Tepolé o Tepole. Gracias por ese saludo. Juan Esteban Portes dice, mañana explicarás el despegue del Soyuz 21B para enviar los 36 satélites OneWeb. Sí, mañana vamos a estar transmitiendo. ¿Está prevista la transmisión? Está visible en nuestro canal. O sea que si ya entran en el canal, tocan allí un segundo y activan los recordatorios de ese video, se enteran al momento de la transmisión. Hoy leí al pasar que alguien, no escuché o no lo pude ver, estaba durmiendo porque listo. Aisemo, miembro VIP del canal, dice, casi todos los Starship explotaron. Bueno, sí, no te olvides que los Starship son un prototipo nuevo y están haciendo vuelos de prueba. Hay partes que justamente los hacen estallar a propósito cuando hicieron pruebas de presión en los tanques. O sea que no todas las explosiones son por errores o por problemas que tienen que corregir y que van corrigiendo en cada una de las nuevas series. Muy buenas tardes, Don Daniel, nos dice IMC. Es un gusto compartir estos eventos con la bonita comunidad que se ha formado. Saludos desde Perú, muchísimas gracias. Y es la idea. La idea de esto es que, bueno, este chat sea una comunidad, de que el canal y quienes están sumados a esto, justamente formemos y disfrutemos, de algo que nos encanta y nos apasiona, que es justamente esto, la ciencia, la cohetería, los lanzamientos. Y todo lo que tiene que ver con la tecnología aeroespacial. Saludos de Saltillo, Coahuila, de México. Excelente transmisión, dice Hernando Castillo Fermini. Gracias, ¿eh? El Capitán Picard, saludos de La Plata, Argentina. Saludos, Capitán. Desde Santa Cruz, Bolivia, nos saluda Marcelo Maldonado. Desde Punto Fijo, Carlos Eduardo Rojas. En Venezuela, Daniel, ¿cómo me puedo suscribir a los servidores? Pues, abajo a la derecha de la transmisión tenés el botón de suscribir. Y los que quieran unirse como miembros VIP del canal tienen un distintivo diferente. Quienes escriben tienen un distintivo distinto. Los identificamos muy rápidamente. Permite atenderlos con un poquito más de actitud en cuanto a mensajes. Y además tienen la posibilidad de ver algunos videos exclusivos que hacemos a veces antes de alguna o después de alguna transmisión importante. Desde Tenerife nos saluda Agustín Guerrero. Gracias, Agustín. Dice, estaría genial que cuando haya colonias humanas en la Luna, cambiarme la nacionalidad a lunar. se paró el contador, dice Diego Alonso. Sí, se detuvo el conteo a un minuto y escasos segundos del lanzamiento y después de unos minutos lo pasaron a 45, o sea, ahora en este momento está detenido en 45. Seguramente lo que están haciendo es evaluando la meteorología para ver cómo pueden, si realmente es factible hacer el despegue o no. Nos está diciendo Frank Corín, que hay ráfagas de hasta 100 nudos en altura y debe ser por eso que se demoraron. Bueno, totalmente de acuerdo. Si hay unas ráfagas de ese tipo, a veces hay viento, tiene, se le llama corriente en chorro, entonces lo aprovechan las acciones de carga, se suben a corriente en chorro para poder viajar más rápido. Pero bueno, cuando un cohete sube, la atraviesa. Y no es lo mismo subirse a una corriente que atravesarla. El micrófono no funciona bien, porfa. Ráfaga de viento de 100 nudos.
No funciona bien el micrófono. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarle alguno de los filtros que tiene. Le sacamos la gate. Ahora seguramente se va a escuchar bien. Ah, pero no se va a cortar. Pero bueno, puede que salga con algún poco más de ruido de fondo. Ceballos Moreira, felicitaciones Daniel por tus 13.700 suscriptores. Creces rápido, gracias. Les voy a pedir un favor, hablando del tema de suscriptores, co compartan en sus redes esta transmisión, así sumamos mayor cantidad de gente. En Facebook, Twitter, Instagram, así. Pongan, suscríbanse y miren este espectacular video del lanzamiento de un cohete. La idea es seguir haciendo crecer esta comunidad. Gracias. Saludos desde Anab Jolueves, nos dice Happier, gracias por estar allí. Desde España, Jorge Valdeita, desde Madrid. ¿Ese cohete es uno de los que se han reutilizado? Sí, este va a ser el quinto vuelo de este cohete. Este cohete ya cumplió una misión de Starlink, cumplió dos misiones de It's looking reaprovisionamiento. like we are going to try to recycle today. Now, keep in mind the purpose of the countdown is to help us catch potential issues prior to flight. Overall, the vehicle and payload appears to be in good health. The new T0 is still to be determined, but we do have a launch window that ends at 12 p.m. Eastern Time. Bueno, dice que siguen en hold, ¿no? Y que siguen estando dentro de la ventana, que todavía le quedan 2 horas más, o sea que no se sabe cuándo va a ser el horario de lanzamiento. Hay una demora indefinida de aquí hasta dentro de 2 horas, o sea que podemos tener el lanzamiento de aquí adentro de 2 horas. Así que bueno, por lo menos tenemos 45 minutos de demora. Yo le digo a todos aquellos que tienen algo que hacer, vayan y háganlo ahora. Si es que tienen que comer, si es que tienen que volver al trabajo por un ratito, seguramente no sea antes de 2 horas, ¿sí? Daniel, ¿dónde guardan los Falcon 9? Dice Aicemo. Bueno, tienen un lugar donde reacondicionan sus cohetes, o sea que me imagino que estarán guardados allí y están cerca de allí. ¿Cuándo tardaría Starship en despegar a Marte? Una pregunta. ¿Sabes? Estamos viendo, estamos tratando de ver si podemos ver el SN9, o sea, el prototipo 9, de no sé cuántos tienen pensados hacer antes de que esté pronta la versión definitiva. Así que menos podemos saber. Elon Musk dijo que para el 2025 quería tenerlo, pero bueno, los tiempos de él no son, a veces no se transforman en tiempos reales. Sí, va a seguir en hold. No se oye, dice. Hola, no se oye. Por favor, ¿me pueden dar un feedback si se oye o no se oye? Porque dice. Xuan dijo. Jo, no se oye. Estoy descongelando los churrascos de paleta, dice Manuel. Ay, qué ganas. Escuché que en Boca Chica tienen partes para el SN16. Sí, se escucha perfecto, dice Marcelo González. Gracias, gracias, gracias. Gracias, todos están escribiendo. Bueno, a veces, la verdad, me preocupo mucho, me pongo mal de que como hoy, que pasó que me quedé sin micrófono, tengo el micrófono acá para ahí al lado. La idea con este micrófono nuevo es justamente mejorar la calidad de las transmisiones y bueno, nos pasan a veces ese tipo de cosas. Cuando te alejas deja de funcionar, nos dice. Bueno, sí, si me coloco de costado de repente no capta. La idea es que no capte otros ruidos ambientes, que no se escuche a Balú The cuando team ladra. is still Escuchemos. trying to determine if we are going to recycle today and attempt another launch attempt. Again, keep in mind that the Bueno, purpose of the cancelaron. countdown is to help us catch these types of issues prior to flight. Overall, again, the vehicle and payload appear to be in good health. T0 is not yet determined, but again, Cancelaron. we do have a launch window that ends at Cancelaron. 12 p.m. Eastern Time. Increíblemente, bueno, lamentablemente, ¿no? Está cancelado. Dice que, bueno, la carga de pago y el vehículo, o sea, el cohete está en perfecto estado.
que están cancelando por hoy. La próxima ventana que tienen de lanzamiento es mañana, así que bueno, seguramente los veamos mañana. Rosa pregunta, se acaba de sumar de nuevamente, dice, ¿estamos en vivo? Si estamos en vivo, hay más tiempo que para el café, Rosa, porque está cancelado, esto no va a ser hoy, ya lo acaban de confirmar hace unos minutos, así que al tercero dice, factor climático, pesó aquí los vientos en altura, cancelado, totalmente, sí. Dice Rodrigo Pérez, si fuera mi bolsillo, o sea, quien paga esto, no me lo lamentaría. ¿Cuál es la misión de la nave? Va sin tripulantes, ¿no? Dice Andrés Pallero, sí, va sin tripulantes, va con un satélite de reconocimiento, es secreto el tipo satélite. Así que bueno, no podemos decirte mucho más, pero está cancelado, se va a lanzar mañana, posiblemente. Suscríbanse al canal, por favor, activen las notificaciones. Juan Esteban Portese dice, tengo 12 años y soy mega fan de cosas espaciales. Yo tenía pensado para el 2021, empieza a construir un cohete de 1,20 m de altura, ya lo diseñé, le puse nombre, Yaguareté. ¿Qué tipo de oxidante uso? Uy. Bueno, la mayoría de los amateurs que utilizan, que hacen cohetes propios, no están pensando en qué oxidante usa, sino que compran motores hechos, que es lo más seguro y es de lo mejor para poder hacer un lanzamiento sin problemas. Yo te recomiendo que sigas ese mismo camino, no experimentar o decidir qué es lo que uso. Aparte, el oxidante que se elige If you're para just joining cada. us, we did have a hold at T minus one Escuchemos. minute and 53 seconds. We reset the countdown to T minus 45 minutes. At this point, the vehicle and payload both appear to be in good health. We are waiting on a decision on whether or not we will be making another recycle attempt and launch today. Our window ends at 12 p.m. Eastern Time. If we don't launch today, we do have a backup opportunity tomorrow at the same time. Bueno, cambiar las cosas ahora este chico, ¿eh? Este chico que apareció ahora, atento, no se vayan, ¿eh? Porque acaba de cambiar, dice que todavía tienen tiempo para lanzarlo hoy, que la ventana de oportunidades no se cierra hasta dentro de 1 hora 58 minutos, así que no se vayan, no se vayan, por favor. No. Lo que dijeron es que hasta las 14, o sea, Jorge Saab dice, lo que dijeron es que tienen hasta las 14 horas la ventana de oportunidad de lanzamiento para poder lanzarlo. O sea, que están tratando de reprogramarlo. Pero no fue lo que dijo hace 5 minutos. Antonio Navas, no te vayas, no está cancelado todavía esto. Mariano dice, Daniel, un placer volver a escucharte. Saludos de Santa Fe, Argentina. Gracias. Gracias por ese saludo. José dice que aprovechó para ver el replay del lanzamiento del cohete indio y me llamó la atención la gran llamarada de los motores. ¿Qué tipo de combustible usaron? Usan combustible sólido. No sé exactamente la mezcla que usaron, pero tiene la primera etapa, o sea, el corazón de la primera etapa es de combustible sólido y tiene seis boosters adosados al lado que tienen 6 metros de altura cada uno que también son de combustible sólido. Inclusive en el despegue, si se fijan bien en el despegue del Indio, ¿no? Del PSLV XL,
que en la punta del cohete se ve que aparece como un aro, una nube, y es justamente el del boom transónico, es cuando empieza a quedar supersónico ese cohete, que porque al ser de estado sólido aceleran a fondo y no hay forma de controlar la velocidad, es a lo que dé. Leandro Hernández, miembro VIP, dice: es tan secreto satélite que ni al comunicador de SpaceX le pasan bien la info. Bueno, sí, seguramente. Seguramente toda la información que le dan a él la filtran primero. En el que no te quepa duda. Manuel Vigliano dice: a calentar el agua para el mate. Sí, yo voy a hacer una cosa. Yo me voy a hacer un cafecito y vuelvo. Sí, no, no, no se vayan. Los dejo acá un minuto. Hey, just A another ver, quick a update ver, a from ver. myself. The team is still trying to determine whether or not we'll be able to recycle today. The vehicle and payload are in good condition. We're still trying to figure out the next T0. We do have until 12 p.m. Eastern time today, but if we and fingers crossed that we can recycle today and launch. If not, we do have a good shot tomorrow to send this NROL 108 satellite into orbit. Bueno, no agregó nada. Dice que siguen evaluando si pueden lanzarlo hoy, que tienen una ventana de oportunidades, como dijimos, hasta dentro de 1 hora 54 minutos ahora. Y que en caso de que no pudieran lanzarlo hoy, que lo van a lanzar mañana, en una hora que van a determinar, que seguramente, por lo que dijo hace un rato, sea a la misma hora que estaba previsto para el día de hoy. Las 9 del este de los Estados Unidos, que eso se traduce como a las 14 UTC, 14:00 UTC para mañana, pero todavía no se sabe nada, siguen evaluando si lo pueden lanzar hoy. Yo creo que tienen todavía un tiempo importante, vemos que sigue humeando, pero no tanto ese cohete. Juan Calderón, Daniel, traducí, sí, traduzco, pero primero trato de escucharlo para entender bien lo que dice, no puedo estar hablando al mismo tiempo que él. Muchas gracias, Daniel, dice José M, sí, también vi ese aro por la velocidad sónica. Alicia dice que se canceló, no, había dicho que se cancelaba, ahora ya van 2 veces que salen a decir que siguen evaluando a ver si lanzan o no hoy. Y no tenemos el audio de emisión de control. Se ve que la quitaron del aire. Vamos a ver si la agregamos. No la tengo aquí. Daniel, ¿sabes algo del lanzamiento que está previsto para el próximo sábado con el Launching One de Virgin? El que se hace de un 747. Sí, hoy lo sacaron. No, el que sacaron fue otro hoy. Stratolancher salió hoy a la pista. No, hay un tema con Virgin. Virgin tiene dos empresas separadas. Una es Virgin Galactic y la otra es esa otra que es Virgin Launcher o una cosa así, no recuerdo, que es la que tiene el 747. Pero son del mismo dueño, ¿sí? Y las dos tienen la misma política que no hay transmisiones, no hay prensa, no hay nada. No hay nada en vivo. Voy a seguir buscando, ¿eh? Si llego a conseguir esa transmisión, la colocamos. Pero no hacen nada en vivo, largan algunos videitos después que hacen las cosas. El lanzador ese del 747 le salió mal en el último lanzamiento. Llevan metidos más de 1.000 millones de dólares en esa empresa, lo cual es disparatado. Todo el mundo dice que es disparatado para lanzar cohetes que no son más grandes que el Electron de Rocket Lab, que solo invirtieron 150 millones de dólares. Para que tengan una idea de la locura que es esa empresa, ¿no? Gustavo Bruce, saluda. ¿Qué tal, miembro VIP? ¿Cómo estás allí? Buenísimo, gracias por sumarte. Están atrasados. Demoraron 45 minutos inicialmente el lanzamiento, luego hicieron el conteo.
hago un recap de lo que está pasando. Cuando faltaba casi un minuto para lanzar, se detuvo ese reloj y bueno, volvieron a atrasar el conteo 45 minutos, pero está detenido. Están evaluando si van a lanzar hoy o no. Tienen todavía un par de horas, casi una hora y 51 minutos de ventana de oportunidad de lanzamiento. O sea que dentro de esta hora y 51 minutos todavía puede ser lanzado ese cohete. No hay novedades. Antonio Navas, viendo ahora las cofias desde esa perspectiva, me quedó resuelto el misterio del objeto que pasó volando debajo del booster del último lanzamiento. We did have a hold to the countdown at the T-minus 1 minute and 53 second mark. At this moment, the team is trying to figure out if we can recycle and make another launch. No está agregando nada nuevo. Está diciendo, repitiendo exactamente lo último que dijo. At 12 p.m. Eastern time. If we can't recycle today, we do have a backup launch opportunity tomorrow. At this point, the vehicle and the payload are in good health, and I'll be giving you periodic updates. We should have more information in about 20 minutes, so I'll keep you guys updated. So stay tuned. Dice que van a tener más información dentro de 20 minutos. Dice, manténganse aquí. Les repito, mientras está el reloj a 145, tienen 45 minutos para hacer algo. Si tienen que comer, que desayunar, tomar merendar, darle el almuerzo a los chicos. Esto que estén ventilando así. No me gusta. La apertura de válvulas, este no es un buen indicio. Están soltando la presión de los tanques. ¿Cuándo vendrán las rocas del Gen 5? Nos dice Aisemo. Ya llegaron. Vi un video, creo que fue anoche, de que la sonda china aterrizó en Mongolia en invierno, un lugar nevado terrible, ¿no? Pero bueno, aparentemente ya las recuperaron. Enrique nos dice, ¿qué te pareció el lanzamiento del cohete de India? Sinceramente me parecía que estaba nuevamente en el año 80. toda su tecnología, ya la control inmaculada, impecable, pero parecía de así del siglo pasado, increíble, pero efectivo, ¿sí? Lamentablemente pudimos ver solo imágenes de los anteriores y el momento del lanzamiento hasta un minuto y poquito después en que se perdió en las nubes y no tenían para que viéramos cámaras a bordo, pero al final de todo nos mostraron una imagen vivo de la separación del satélite. O sea que las tienen las cámaras, como todo el mundo sabe y piensa porque quieren saber qué es lo que está pasando allí, pero no las muestran, ¿no? Y me pareció espectacular. El sonido de ese cohete estaba bueno. Sebastián dice, ¿se canceló? No se canceló aún. Franco Arín, SpaceX tuiteó que se paró el contador por una lectura de un sensor de la segunda etapa. Ups. Daniel, ¿por qué los lanzamientos de SpaceX se realizan desde diferentes lugares? Hey again, it's Andy from SpaceX. Just giving you guys another update. We are still trying to deliberate if we are going to make a recycle and launch attempt in today's launch window, which ends at 12 p.m. Eastern time. Again, if we can't launch today, we do have another opportunity, which is another good chance to launch the NROL 108 satellite. We'll continue to update you as si we no get lanzan more information. Hoy, tienen una ventana para mañana y que si hay nuevas informaciones, nos van a saber. Dice, Aisemos dice, si sé sobre la muerte por calor de Tereshkova, la astronauta, no. No lo sé. Daniel, ¿por qué los lanzamientos de SpaceX se realizan en distintos lugares? Nos decía Gio. Por la ubicación donde va a quedar lo que lanzan. Algunas veces, sí, Estados Unidos tiene dos costas. Si necesitan hacia un lugar o hacia el otro, utilizan cualquiera de los dos lugares. Desde la Florida, que es donde están hoy, no hacían lanzamientos polares desde hacía muchos años.
por un problema que habían tenido con Cuba, porque el cohete tenía que sobrevolar Cuba y cayó algo y creo que no sé si mató una vaca. Y eran momentos que estaban con mucha tensión entre los dos países y causó un incidente internacional muy grande. Entonces habían suspendido los lanzamientos de allí hasta que se volvió a hacer con el SAOCOM-1B, con este mismo booster. Este booster fue el que hizo ese lanzamiento. Estaba diciendo hoy, que me cortó el locutor de SpaceX, que este va a ser el quinto lanzamiento de esta primera etapa de este booster y va a ser el cuarto del año. Daniel, ¿pensaste hacer un viaje con Virgin Galactic? ¿Te animarías? Me animaría, claro que sí. Con Virgin, sí. Virgin Galactic, sí. Me encanta. Vi el desarrollo del Spacey One. Estuve mano a mano con el diseñador, con Bert Rutan, hace cuestión de ya 20 y pico de años. Me parece un tipo genial el diseño y el diseño de esa nave. Agustín dice, aguante el SOCOM. La verdad que sí, ojalá que sí. Hay poca gente ahí en la sala de control de California. ¿Cómo se calcula la ventana de lanzamiento? Dice Marcelo. Bueno, no lo sé, pero eso depende muchas veces de las necesidades de cada misión. Yo he visto que a veces tienen lo que se llaman ventanas instantáneas, o sea que si llega el momento y no pueden lanzar por algo, se cancela. Vamos a escuchar qué dice. We held it at the T-minus 1 minute and 53 second mark and reset it to the T-minus 45 minute mark. The vehicle and payload are in good health. The team's right now trying to understand what exactly caused the hold and determine if we can recycle and attempt launch again later today. If we are unable to no está agregando nada nuevo. José pregunta dónde está transmitiendo. Desde Uruguay, Montevideo, Uruguay. En realidad, técnicamente no es Montevideo. Bueno, recién vino el agente de SpaceX y dijo que evidentemente sigue todo igual, que no nada ha cambiado, que tienen todavía la ventana de oportunidad hasta dentro de una hora y 40 minutos. Y si algo no hace que no lo puedan lanzar hoy, lo van a lanzar mañana a la misma hora que estaba previsto el día de hoy. Daniel, saludos desde Costa Rica, nos dice Jimmy Hernández, gracias. Alex Barbera dice, ¿por qué dice The Pilot? No sé a qué te refieres, ¿dónde? Daniel dice, yo también me fijé que hay pocas personas en la sala de control. Debe ser porque al ser secreto restringieron el lugar. No creo. Recuerden que toda la gente que trabaja en SpaceX tienen que ser, por un tema de seguridad nacional, tienen que ser ciudadanos norteamericanos. Entonces, a cualquiera de ellos les aplican las leyes federales. Si hay un secreto y tienen que mantenerlo, no se lo pueden decir ni siquiera a su perro. Es un delito federal. Es terriblemente penado. Entonces, no, quédense tranquilos que por eso no es. Cela dice, hace tiempo que estaba buscando algún canal o algo para ver los lanzamientos y no he podido encontrar un lugar mejor. Gracias por las explicaciones y por todas las horas de directo que haces. No, muchísimas gracias a ustedes. A veces, ahora estoy deseando irme a tomar un café, pero sé que la gente entra y sale, y sé que tenemos 45 minutos, o sea que si tienen algo que hacer, háganlo ahora. Que aunque decidan arrancar este conteo, todavía están faltando 45 minutos. No creo que arranquen el conteo y empiecen en 10. A ver qué dice. A ver qué nos dicen. If you're just joining us for the NROL 108 webcast,
The team is still trying to determine if we're going to be able to recycle and attempt to launch again. The vehicle and payload are in good health. No, está diciendo exactamente lo mismo. Me hace repetir como lo mismo. Trying to be determined, but we do have a launch window that ends at 12 p.m. Eastern time. Again, if we can't launch today, we do have another opportunity tomorrow around the same time. Sebastián Bustamante, Sebastián Bustamante, buenos días, saludos de Colombia, emocionado por este lanzamiento, ojalá pudiera hacer hoy, ojalá que sí, tengo serias dudas de que pueda hacer. Jay Flores, buenos días Daniel, aquí disfrutando de tus transmisiones, gracias por los directos. No, muchas gracias a ti. Ve tu café, Daniel, tienes aún tiempo y a nosotros no nos gustaría que vayas a tomar un café. Sí, pero lo que pasa es que está continuamente apareciendo y no me gustaría, bueno... Me lo llevo en el móvil, me teletransporto a la cocina. Vamos a colocar mi transmisión aquí. A ver si de 417 pasamos a 418. Adelante, la cafeína es la gasolina del cuerpo, dice Martín Torres. Emiliano Cordelés dice, no, salí antes del trabajo. Qué desilusión, dice Raúl Kaufman. Tomate café, dice Mauro Medina. Hay que ser ciudadano norteamericano, dice Mario. Sí, para trabajar en SpaceX hay que ser ciudadano norteamericano. ¿Cuál es el propósito del lanzamiento? Dice Fabián Vargas, que se ve que recién se suma. Bueno, estamos demorados. SpaceX va a lanzar un satélite secreto para la Oficina de Reconocimiento Nacional de los Estados Unidos de América. Dani, nos dice Gusti Herrera, te invito un cafecito. Saludos desde la cocina de casa, preparando el almuerzo en Capital Argentina. Muchísimas gracias. Gracias por esos saludos. Gracias por el apoyo también. En cuanto aparezca el astronauta, allí en la pantalla me sumo al saludo. Ahí va, y con las dos manos, ¿no? Tengo que dejar el móvil, lo tenía en la mano. Gracias Gusti Herrera por ese apoyo económico, muy amable. Live chat, lo tengo aquí, vamos a probar de que funciona. Voy a contestar a alguien. Daniel, mucho éxito en tu canal, dice Sebastián Bustamante, gracias por enseñarnos y por querer compartir con todos nosotros. No hay novedades, sigue diciendo exactamente lo mismo el operador. Cristian González, Daniel, el mejor café que uno puede agradecer, disfrutar y te levanta es el apoyo de los seguidores. Acá estamos siempre contigo. Sí, ya los veo, es increíble y me hace súper feliz. Hacer este tipo de transmisiones y estar en vivo como estuvimos. Bueno, ahora llevamos, vamos a ver cuánto llevamos en el vivo este. 1 hora y 21 minutos, es increíble. O sea, no pasa el tiempo, la verdad. Uno pasa más amén el tiempo si está acompañado, es verdad. Y agregamos un poquito de música, un poquito de jazz. ¿A qué hora es el lanzamiento? Dice Richard. Bueno, lamentablemente está demorado, no sabemos nada todavía. Estamos esperando, puede ser de acá a 45 minutos o puede llegar a ser hasta dentro de una hora y poquito. Saludos Daniel, dice nuevo suscriptor, dice Josué, le voy a escribir acá para probar. Me salió, anda perfecto, así que bueno, me tomo. Bajamos un poquito la música para decirles que me voy a teletransportar. Voy a la cocina de la nave. Bueno, estoy en el centro de control, voy a la oficina de Elon a ver si la cafetera está prendida y vuelvo.
Hola. Bueno, recién alguien puso de que Elon había tuiteado algo. Acabo de revisar el tweet de Elon y no es así. No sé dónde lo vieron. Ad Patiño dice, esto tiene una pinta de ser replay. Me imagino que te referís a que lo vamos a ver nuevamente mañana, ¿no? Cancelado, mañana será el lanzamiento a las 10:30, dice Sebastián. ¿De dónde sale eso? No, todavía no está cancelado. Dani, acaban de confirmar que hay un problema en la segunda etapa y que muy probablemente se pase para mañana después del despegue del Soyuz con los OneWeb, dice Juan Esteban Portesi. Bueno, eso sí es más probable. Estoy revisando las cuentas de Twitter. SpaceX en su Twitter, no, en su cuenta de Twitter no confirmó nada aún. Julián Alfredo dice que va a chequear Twitter, si hay algo nuevo va a avisar. Sí, yo estuve chequeando recién mientras me preparaba mi... A ver qué dicen. Bueno, está confirmando el tema de la presión alta en el tanque de oxígeno superior. No acaba de confirmar más nada que eso. Sí, el oxígeno, la presión de oxígeno en la segunda etapa estaba ligeramente alta. Pero están viendo a ver si pueden reciclar para hoy, dice. Y si no lo pueden hacer, mañana van a tener una oportunidad mañana, a la misma hora que hoy. Carlos Eduardo Rojas dice, señores, no importa que se demore, sino que todo salga perfecto, correcto. Esa es la idea de los lanzamientos y por eso es que a veces se demoran los lanzamientos también. Mauro López nos dice que está trabajando y en su tiempo libre. Qué bueno que estés ocupando el tiempo libre de tu trabajo en disfrutar de un lanzamiento espacial. Ojalá que se dé y lo podamos ver ahora y que lo puedas ver dentro de tu horario. Sí, Julián Alfredo dice que en Twitter SpaceX dijo hace 27 minutos que hubo un autoaborto. Sí, es lo que pasó y todos vimos. Hubo un conteo. La cuenta regresiva llegó a 1 minuto 53 segundos y ahí se detuvo el conteo, ¿correcto? Ahora, no sabemos por qué se detuvo, si fue por el tiempo, si fue, como dicen ahora, es muy probable que sí, que haya sido por ese exceso de presión en la segunda etapa. Las computadoras deben haber visto algo levemente mal y automáticamente detuvieron. Juan Esteban dice, Dani, hoy me saludaste 4 veces. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Va o no va? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Nos está diciendo Juanix que Elon Musk respondió esto. Bueno... Creo, pero ¿cómo se me pasó? No lo vi entonces. Vamos a revisarle de nuevo la cuenta. No, él no lo tuiteó. Posiblemente puede haber sido alguna respuesta. Algún otro mail. Sí. Exacto. Fue una respuesta a un Twitter de SpaceX. ¿Sí? No fue una tuiteada. O sea, no, él no tuiteó la noticia, sino que contestó un tweet de SpaceX que lo había puesto media hora antes que él, o 40 minutos antes que él. Pero sí, lo dijo. Daniel, una pregunta. ¿Por qué los cohetes cuando salen de la Tierra no sufren el calor que sufren cuando regresan a la Tierra? Pregunta Carlos Eduardo Rojas. Muy buena pregunta. Y
y vamos a aclarar algunas cosas primero. La parte dura y pesada de la atmósfera, ¿por qué digo dura y pesada? Porque el aire que nos rodea es un fluido. Es un fluido tal cual como el agua que tomamos es otro fluido. Distinto, tienen distinta densidad, pero se comportan exactamente igual. La parte baja de la atmósfera, o sea, la primera parte de la atmósfera, es la parte donde es más densa, donde tiene mayor densidad y donde provoca mayor rozamiento en todo lo que se mueve. Y la prueba la tenemos cuando vamos en una moto, en un auto o en un bus y sacamos la mano para afuera y sentimos que el aire nos pega en la mano cuando vamos a, no sé, a 70, 80 kilómetros por hora, ya lo sentimos. Bueno, los cohetes cuando despegan empiezan con velocidad cero, ¿sí? Y empiezan a acelerar y rápidamente llegan a la velocidad del sonido, ¿sí? Pero en los primeros kilómetros suben vertical para poder atravesar esa etapa de la atmósfera lo antes posible y no quieren pasarse de mucha velocidad para no recibir mucho estrés. Eso lo vemos, está determinado por lo que es el máximo Q, o sea, el lugar donde reciben el máximo estrés, que está calculado en base a la densidad del aire en ese lugar y a la velocidad que lleva el cohete. Una vez que pasan esa etapa, lo aceleran a fondo y continúan acelerando, pero así todo ahí, o cuando llegan a los 50 kilómetros de altura, todavía no tienen ni cerca de la velocidad que van a tener cuando están en órbita. Ya vimos que cuando para alcanzar la órbita de la estación espacial tiene que llegar a los 27.000 kilómetros por hora. O sea que prácticamente esa es la velocidad inicial que tienen los cohetes o las naves cuando regresan de la estación espacial. Ya tienen 27.000 kilómetros y en la caída se aceleran. De hecho, lo primero que hacen es poner los motores al revés, frenan un poco para bajar de órbita, pero no es mucho lo que frenan, y luego el mismo rozamiento los detiene, pero ya empiezan con 27.000 kilómetros por hora. Por más que haya rozamiento y esa fricción causa que se reduzca un poco la velocidad, ni ahí ni cerca de llegar a las velocidades que tienen cuando están en la parte baja en el ascenso. Por eso es que ahí se calientan y se derriten los metales y necesitan protección térmica y no en el ascenso. Y le pasa también al booster. Los boosters estos cuando regresan se calientan tremendamente y están acondicionados para proteger lo que llevan adentro, toda la electrónica que llevan adentro, ¿no? Aaron MC dice, Daniel, ¿se va a lanzar hoy? No lo sabemos, estamos expectantes. Lo que sí te puedo decir que si en media hora no lo lanzan, definitivamente van a cancelar porque ahí sí se les termina el tiempo. Ellos tienen 38 minutos para cargar el combustible y hacer sus chequeos. O sea que si no pueden solucionar los problemas de aquí a 30 minutos, seguramente se cancele. Daniel, ¿por qué han aplazado 45 minutos y la cuenta atrás no se ha accionado? Dice Aaron. Hoy hicieron una cuenta regresiva, el contador llegó a T-1 y 1 minuto y 53 segundos y se detuvo. Nos enteramos ahora, hace poquito, que fue automática esa detención, que hubo una sobrepresión en el tanque de oxígeno de la segunda etapa. Están chequeando, seguramente están chequeando a ver si es un problema de sensor o es un problema real o algo que lo puedan corregir. La ventana de lanzamiento en este lanzamiento era de 3 horas. Todavía tienen una hora 15 minutos más en la cual pueden llegar a lanzar ese cohete. Escuchemos lo que nos dicen. We are currently holding the countdown. We had an abort at T-minus 1 minute and 53 seconds and reset it to T-minus 45 minutes. During the countdown, pressure was slightly high in the upper stage liquid oxygen tanks, which caused the abort. We do these types of checks to make sure we catch any and all potential issues prior to flight. Both the vehicle and the payload are continuing to be in good health. No está diciendo nada nuevo. Paré para escuchar qué es lo que nos decían. Está repitiendo exactamente lo mismo que nos dijeron hace 15 minutos. Mauricio Ramírez, miembro VIP, nos dice, saludo Daniel, llegué tarde, pero por lo que veo a tiempo, saludos a la gente del chat en sus países. Gracias, Mauricio. Sí, nada.
Estamos esperando la actualización de SpaceX, a ver qué nos dice, si hacen o no el lanzamiento hoy. No, lo que acaba de repetir este chico es exactamente lo mismo que dijo ya en dos o tres oportunidades anteriores, que siguen chequeando y están evaluando. Benja Manuel pregunta si esto es en vivo. Sí, es en vivo. Correcto, mi café es en vivo. Mi café con leche, que en realidad es un cortador. Es un cortador, es una taza de café. Lo primero que encontré y digo, bueno, estoy lleno. Creo que no hay almuerzo hoy. Hola Daniel, una pregunta. ¿Cuánto será el lanzamiento de la Starship número 9? El prototipo de la número 9 estaba previsto para fin de año, para el 31. Acaban de comentar, yo no lo sabía, de que hubo un problema en el traslado desde el High Bay, del lugar donde estaba hangarada, hacia el sitio de pruebas y lanzamiento. Habría que ver qué es lo que dicen, pero si hubo un problema, seguramente se atrase algunos días más. Lo vamos a transmitir. Si hay transmisión en vivo, quédense tranquilo que lo vamos a hacer. Sergio Daniel Romero nos dice saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Te seguimos con mi papá de 81 años, dice Sergio. Un abrazo enorme, papá, por estar allí siguiéndonos también. Gracias. Saludos de Paraguay, Germán Britos, muchas gracias. Alexander dice, ¿y para cuándo el mate? Soy atípico. No mate, no fútbol. El 9 nos dice Benja Manuel para enero, sí, es lo que yo opino. Daniel Rueda, hola Daniel, siendo SpaceX una empresa privada, ¿no vería factible que trabajara para China? Sería una inyección económica enorme y un gran salto tecnológico. ¿Hay algo al respecto? Un saludo, Sur España. Si hay algo al respecto. No, es imposible que SpaceX trabaje para China. Lo decíamos recién, para trabajar en SpaceX como empleado hay que ser ciudadano norteamericano. SpaceX, la única manera en que puede colaborar con China es si el gobierno de los Estados Unidos lo autoriza. Algo que no veo factible, porque ahí habría transferencia de conocimientos del área espacial. Y bueno, si no hay relaciones, están peleados por el tema comercial, digo, bueno, menos va a haber acuerdos en el tema científico o espacial. Daniel, tus seguidores somos como las estrellas, no siempre nos vemos, pero siempre estamos ahí, dice Cristian González, miembro. Me hace muy contento escuchar esos comentarios, gracias. Saludos de Paraguay, Lucas Quintana, Ciudad del Este, Germán Britos. ¿Qué opina de los transbordadores? Esos me encantaban, sí. Terriblemente complejos. El otro día leí que el transbordador espacial tiene cerca de 1 millón de piezas. Si eso no es complejo, ¿dónde está entonces la complejidad? Me encantan los transbordadores espaciales, los lanzamientos. Nunca tuve la oportunidad de ver uno en vivo, a pesar de que creo que estuve un día después de un lanzamiento ahí en Cabo Cañaveral. Pero por la potencia que tienen esos boosters, por la masa que tiene el transbordador espacial junto con todo el sistema de lanzamiento, debe de ser algo increíble. Debería haber sido, porque ya son piezas de museo, están descartadas. Obviamente, la complejidad del lanzador, como lo diseñaron, voy a bajar un poquito más. La complejidad del transbordador espacial hizo que no sea, primero, comercialmente factible. Y después, por un tema de seguridad, lamentablemente hubo dos accidentes por causas totalmente distintas que probaron de que, bueno, había que entre las tres cosas, los dos accidentes y el enorme costo operativo, hubo que retirarlos. Inclusive otro factor que tuvieron en consideración es que
no podía llevar a cabo la cantidad de misiones que decían. O sea, no podía ser reciclado fácilmente para volver a la condición de vuelo, como está sucediendo ahora con estas primeras etapas de SpaceX. Escuchemos. For the NROL 108 webcast, we are currently in the middle of a hold on the countdown. What you're seeing on screen is a view of Falcon 9 sitting on pad 39A in Florida. During the countdown, we saw some slightly higher pressure readings from the second stage LOX tank, which caused the hold to the countdown. Now keep in mind, we do try to catch these potential issues during the countdown prior to flight, make sure that we are absolutely spot on for a successful liftoff. The vehicle and payload are in good health. The teams right now. Bueno, no hay nada nuevo, no está aportando nada nuevo este chico. Está repitiendo exactamente lo mismo que dijo hace 4 o 5 minutos. La parte buena de esto es que les quedan 25 minutos para definir si lanzan o no. O sea que esta espera, esta larga espera que estamos teniendo, por sí o por no, dentro de 25 minutos, como máximo, se va a aclarar. Porque tienen 45 minutos para lanzar, más 25 minutos, hacen exactamente el tiempo que falta para que llegue al final de la ventana del lanzamiento. Daniel, para el 21, ¿tienes alguna transmisión de la alineación de Júpiter y Saturno? Nos dice Kio. No tenemos nada previsto. Si hay alguna transmisión que sea interesante, la agregamos. Pero bueno, no sé. La NASA quizás podría hacer algo. Si la NASA hace algo, lo retransmitimos con mucho gusto. Pero no creo que haya alguna transmisión interesante sobre el tema. Aaron MC dice, ¿por qué están fallando tanto los cohetes de SpaceX? El otro día falló el Starship, también retrasaron transmisión. No fallaron. El Starship, hubo una falla, sí, en el aterrizaje. Hubo aparentemente una falla, o se quedaron sin combustible o sin presión en el tanque para alimentar y se apagó uno de los motores. Y eso ocasionó la pérdida total de la nave. Pero ya sabíamos que podía pasar eso porque es una vuela de prueba. Era un vuelo de prueba. No podemos comparar eso con el resto de SpaceX. Y sin embargo, el récord que lleva SpaceX de lanzamiento es impecable. Han tenido demoras, pero no han tenido fallas en los lanzamientos. Y esa es la idea de esto, que no haya fallas en lanzamientos. Si algún sensor dice que las cosas no están para lanzarse, se detiene. Se revisa, se corrige y una vez que están seguros de que está bien, se prosigue el lanzamiento. Es terrible la espera, es terrible estar esperando como estamos con esta incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lamentablemente no nos queda otra, ¿no? Y es por la seguridad de la propia carga de pago, del cohete y hasta de la seguridad comercial de la compañía y el trabajo de sus empleados. Yo creo que hay muchas fallas porque es una empresa privada, dice Ulises Murillo. No hay muchas fallas. Hay cosas que fallan, hay sensores que fallan, es como toda cosa mecánica, pero tiene muchísimas protecciones y todas las protecciones están puestas para que si esa falla es un potencial daño al vehículo, al lanzamiento, a la carga de pago que es para un cliente, que no suceda. Esto no es, llega la hora y lo lanzamos igual, no importa que falle. Ulises Murillo, bueno, acá te contestan. No, Comunis Dogo dice, yo creo que Elon Musk se permite estos fallos porque es un millonario loco. No estoy de acuerdo. Pablo Fleitas, confunden la palabra y su significado. Semi Corchea, cada cual escribe como quiere, no hay manual de cómo escribir en un chat de YouTube. ¿Sabes una cosa? No hay manual de cómo escribir en un chat de YouTube, pero en este chat sí, está moderado. Juan Esteban Portesi, no es un tema de mal cálculo del aterrizaje, lo que sabemos es que los tanques para el aterrizaje tenían un poco baja la presión, dice Juanex.
Semicorchea, lamento haberte moderado ese mensaje, pero nuestro canal es así. Digo, no escribimos con mayúscula, no faltamos el respeto, tratamos de dirigirnos con educación, disfrutamos de estos lanzamientos y queremos que el chat también sea parte de esta comunidad disfrutable que estamos logrando. Espero que lo entiendas. Muchas gracias. Quienes no estén dispuestos a seguir las reglas, si no son moderados por nuestros bots, sean moderados por nosotros o por los moderadores que están actuando para ayudarnos a que esto sea así. Y bueno, si hay reiteraciones, son de los primeros enviados a Marte en viaje de ida sin retorno. Alexander Rodríguez dice: no sé si soy yo, pero los cohetes de SpaceX se miran muy delgados, por decirlo de una cierta forma. No se miran tan pesados, lo cual sería más fácil para levantarlo. No, pesa, creo que, no sé, 200, 300 toneladas un cohete. La Starship, que estaba vacía en el vuelo que vimos, el SN8, la otra vez, pesaba 50 o 60 toneladas. Es una locura lo que pesan estas cosas. Juanix explica que las mayúsculas suelen tomarse como... me tapó el audio de esa válvula de SpaceX. Las mayúsculas suelen tomarse como gritar, por lo que tiende a verse como falta de respeto. Además, complican la lectura. Cuando se escribe mucho, es más fácil seguir la conversación. Correcto. Y gracias Juanix, por tu explicación. Quizás debí haberla agregado. Martín Pinto, te damos la bienvenida como miembro VIP. Y en cuanto te salude el astronauta, me sumo a ese saludo también. Daniel, ¿crees que en un futuro se lance algún telescopio estilo Kepler? Bueno, la nueva Starship, cuando esté pronta, tiene capacidad para subir telescopios aún mayores. Y ahí está, ahí aparece nuestro astronauta. Saludo con él, me sincronizo. Muchísimas gracias. Gracias, Martín Pinto, por ser miembro VIP del canal. Los miembros VIP salen distintos, tienen un distintivo en el chat que hacen que los identifiquemos más rápidamente para poder contestarle sus preguntas. Siempre que un miembro VIP pregunta, le damos prioridad y le contestamos primero a ellos. Y además acceden a videos exclusivos que cada tanto hacemos, a veces después o a veces antes de alguna transmisión, o a veces alguna transmisión netamente exclusivo para ellos. Gracias, Martín, por darnos ese apoyo de $0.99 por mes o el equivalente, y que se pueden bajar en cualquier momento. Joel García dice: nos falta informarnos bastante respecto a la física de los cohetes. Informémonos, amigos. La física de los cohetes es terriblemente compleja. Estoy leyendo libros y muchas veces me supera, sinceramente, pero lo veo muy interesante. Estuve tratando de compartirlo en nuestro servidor de Discord, que los invito a que se sumen al servidor. El primer mensaje que está anclado en el tope del chat es la invitación para ser parte de la comunidad nuestra. Una pregunta, dice Benja Manuel. Por el cohete Electrón, ¿era distinto el despegue? Se ve con chispitas. No, el cohete Electrón utiliza el mismo tipo de combustible, inclusive que los Falcon 9. Utiliza RP-1 y oxígeno líquido. No tengo idea por qué lo de las chispitas. ¿Cómo le harán para regresar el Starship de Marte a la Tierra? Pregunta Ulises Murillo. Bueno, dos temas. Primero, si conseguís que una nave llegue a Marte, como lo han hecho los rovers que hay hoy funcionando allí en Marte, no tienen posibilidad, a menos que envíes cantidades enormes de combustible, de poder ser relanzados y volver a la Tierra. O a menos que sea un microcohete con una microcarga, con alguna muestra de piedras o algo. Pero si no, es muy difícil mandar una carga a Marte y luego volver. ¿Por qué? Porque no hay donde cargar combustible. Bueno, SpaceX, en el desarrollo de su nuevo prototipo, tiene nuevos motores, tiene nuevos sistemas de propulsión. Esos motores Raptor que tienen allí no usan este combustible, no usan RP-1,
y oxígeno líquido, sino que usan metano y oxígeno líquido. ¿Por qué usan metano? Porque saben con certeza de que el metano puede llegar a ser sintetizado en Marte con los recursos que tiene ese planeta. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, no lo han dicho, pero sí es posible sintetizar y obtener metano y obtener, por supuesto, oxígeno también. Entonces, bueno, ahí viene la otra parte de la ingeniería increíble de SpaceX en esto. Es que desarrollaron esa nave justamente para eso, para poder no solo ir a Marte, sino para poder volver en el momento en que tengan instalado en Marte unidades de proceso de recursos para poder extraer el combustible que necesitan para la vuelta. Daniel, ¿cuánto cuesta la cofia del Falcon 9 en pantalla? Cada media cofia, o sea, cada cofia, que es cada parte de que recubre el satélite que te lleva como carga de pago, sale aproximadamente 5 millones de dólares. O sea, las dos cofias, los dos carenados que cubren el satélite, en total salen 10 millones de dólares y les cuesta aproximadamente unos 4 millones reciclarlo. O sea que la compañía ahí se estaría ahorrando 6 millones de dólares o 3 en cada uno que recupera. Por eso tienen esos barcos apostados en alta mar para tratar de que esos carenados no toquen el agua, los capturan con unas redes que tienen por encima, con unos brazos abiertos, así, y no todos los pueden capturar. Cuando no los capturan, igual son reciclables, aunque el costo de reciclarlos es muy superior por el agua salada, evidentemente. Martín Pinto: hola Daniel, pongo tus transmisiones para acompañar mis largas noches de preparación universitaria. Me da mucho gusto el crecimiento del canal. Ya casi 14.000 suscripciones, saludos de Perú. Muchísimas gracias, Martín, miembro VIP del canal. Te agradezco enormemente ese apoyo que nos das y que nos dan los miembros VIP, y el apoyo que a través de Super Chat nos pueden dar. Allí donde escriben hay un signo de pesos, allí pueden hacer donaciones para el canal, los cuales nos vienen increíblemente bien para seguir mejorando y para seguir aumentando la calidad de estas transmisiones. Francisco nos dice: ¿Cómo aporto al canal? Porque no me deja desde el chat. Bueno, desde el chat la forma de apoyar es esa. Tenés que tener una tarjeta agregada en tu cuenta de YouTube y es automático. Tocas ahí el signo de pesos y el sistema te guía para poder hacer la donación. También te puedes unir como miembro VIP, donde dice unirse al lado de donde está la suscripción. Santiago Salazar: hola Daniel, gracias por contestar mi pregunta anterior, eres genial. Y otra pregunta: ¿qué opinas de la propulsión iónica? ¿Se podrá lograr viajes espaciales en un futuro? Bueno, toda la tecnología nueva no solo necesita desarrollarse y dinero, tiempo. During the countdown, vamos a escuchar. Slightly high in the upper stage liquid oxygen tank, which caused a hold to the countdown. Por ahora está diciendo exactamente lo mismo, que tuvieron una sobrepresión en el tanque superior. Dice que tanto el Falcon 9 como la carga del satélite están perfecto y que el equipo de lanzamiento todavía está evaluando si es que hacen o no el lanzamiento, y que su ventana de lanzamiento termina, como dijimos, en 58 minutos. Y en que los próximos 10 minutos van a ver si pueden lanzar o no, y si no, tienen una nueva oportunidad mañana a la misma hora que se lanzaba hoy. John Z dice: hola, mandame saludos. Saludos, John Z. Antonio Navas: ya sé que se ha tratado el tema, pero si no recuerdo mal, el fin de Elon Musk era poner a gente en Marte a partir del 2026. Ojalá, porque ver eso sería el sumum. Bueno, sí, esa es la idea de Elon Musk. Pero los tiempos de Elon Musk muchas veces son sus tiempos. Si todos los que trabajaran en SpaceX fueran exactamente como él. Entonces me imagino que la perspectiva y la óptica de él a veces se ve modificada con la realidad, con la cruda realidad, que a veces las cosas se demoran, ¿sí? Se demoran porque evidentemente tenemos familia, tenemos otras necesidades, lo nuestro no es solo el trabajo,
Y a pesar de la enorme dedicación que le da toda esta gente que trabaja en SpaceX al tema, las cosas pasan y pasan imponderables, como ha sucedido con el SN8 y el SN9 ahora, ¿no? Que primero se recostó en el hangar, causó demoras, y ahora acaban de decir hace poquito de que el SN9 tuvo problemas al ser llevado al sitio de pruebas allí en Boca Chica. Entonces, evidentemente, 2026 puede que llegue a Marte, sí, puede que llegue a Marte con sus naves, ¿sí? Es muy probable que cuando tenga un Starship en orden de vuelo, una de las primeras cosas que haga SpaceX es colocar una en Marte. No me cabe duda de que lo van a hacer, porque el impacto que puede tener eso puede ser brutal. Pero no de que pongan un humano en Marte en ese año, ¿no? Para poner humanos en Marte hay que tener asegurado el retorno. Para tener asegurado el retorno hay que poder procesar los recursos naturales que tiene Marte, para poder convertirlos en combustible y en oxidante, para poder despegar y volver nuevamente a la Tierra, lo cual no va a pasar si no se manda todo el equipo que se necesita y se pone en funcionamiento antes. Aparte de eso, la idea de colonizar Marte que tiene Elon Musk es justamente mandar miles de naves de estas, como quien dice, en bandada, para poder armar una colonia autosustentable allí, lo cual requiere un esfuerzo tremendo, ¿no? Y una cadena de producción de cohetes, que es lo que está tratando de formar, que no la tienen hoy en día, y yo dudo que lo tengan para dentro de 10 años completo, ¿no? Ojalá me equivoque. SpaceX, dice Marcelo Stamati, ¿de dónde salió esta empresa con tanto dinero? En realidad, la historia de SpaceX no viene de que sea tanto dinero. Hay muchas empresas aeroespaciales que al día de hoy tienen más dinero que SpaceX, solo que lo que hacen es lucrar con eso, lucrar con los lanzamientos y no reinvertir su ganancia, su dinero, en desarrollar la industria aeroespacial. Lo vemos lisa y llanamente con lo que ha hecho SpaceX de la nada, porque si bien Elon Musk se hizo millonario, ya era millonario cuando empezó con SpaceX, se jugó todas sus cartas en sus compañías y estuvo varias veces a punto de fracasar y de quebrar. SpaceX fue una de ellas. El intento en el cual lo consiguieron con éxito poner el Falcon 1 en órbita fue decisivo en el futuro de la empresa. Si no conseguían ese vuelo, no iban a conseguir el apoyo de la NASA, que luego sí les permitió desarrollar el Falcon 9 y hacer de SpaceX hoy la empresa que más lanzamientos tiene en los Estados Unidos en este año. Bueno, están cancelando. Aparentemente están cancelando. Bueno, están cancelando aparentemente lo que escuchamos en el audio del control de misión de SpaceX. Vamos a escuchar a ver qué nos dice ahora si aparece nuestro chico relator de SpaceX. Pero eso es lo que dijeron, que estaban reciclando. Daniel, ¿es mejor la New Shepard o la Starship? Dice Comunismo, son dos cosas totalmente distintas. Hay que ver si la New Shepard continúa. Perdieron la posibilidad de tener un contrato muy importante con la NASA, quedó descalificada. Eso puede significar el fin de la New Shepard. Hay que ver si Jeff Bezos, que es el millonario dueño de Amazon y Washington Post, si decide él y sus inversores seguir poniendo dinero en eso para tener un fin comercial o abandonan el proyecto. Por ahora no hay novedades sobre el tema. Cristian González, miembro VIP, nos dice que vean su historia en YouTube con PayPal, hasta ahora con SpaceX y Tesla.
Sí, y hay más. Hay... If you've been following along, we had Escuchemos. An abort on the countdown at the T-minus 1 minute and 53 second mark. At that time, sensors detected slightly high pressure. Bueno, está diciendo que tuvieron una detención a 1 minuto 53 segundos del lanzamiento por una presión alta. Dice, el propósito de que se detuvo esa cuenta regresiva es para asegurar el lanzamiento. Dice, hay mil maneras por las que pueden salir mal las cosas y una sola en las que pueden salir bien. Dice que el vehículo y la carga de pago están bien. To recycle within the remaining launch window, but it just wasn't in the cards for us today. Again, the vehicle and the payload are in the health, but this will end our launch attempt for today. The next earliest bueno. Launch opportunity is tomorrow, Friday, December 18th. Así que ahora sí. Eastern time. Ahora sí está confirmado. Cancelaron. Se termina la transmisión. Mañana a la misma hora, entonces nos vemos aquí en este canal. ¿Sí? Vamos a pasar a los títulos. Denme un segundito a ver si podemos poner ese botón de cancelado allí en los títulos. Los largamos y les doy el saludo a todos en lo que lamentablemente es el final de esta transmisión. Que bueno, la vamos a tener mañana, ¿no? Lo que estoy haciendo es buscando los títulos. No es una cosa fácil de hacerlo. No es directo, lamentablemente. Pero es la única manera que tenemos de agradecer a la gente que nos apoya. ¿Sí? Y ahí van. Ahí están siendo lanzados. Así que, bueno, pasamos. Bueno, para mañana entonces, nos dice el miembro VIP, Mauricio Ramírez, gracias por estar acá. Le quiero agradecer. Volví al Enterprise, me fui de ahí de la sala de control y volví al Enterprise. Le quiero agradecer, primero que nada, a todos ustedes, a todos los que nos han seguido, a los 381 que están en vivo viéndonos ahora. Sí, gracias pilones. Les quiero agradecer al resto, a los que nos miran y que no están suscriptos, a los que se suscribieron. Los que no están suscriptos, si activan la notificación y la suscripción, mañana se enteran al momento de la nueva transmisión que tenemos prevista, seguramente. Y no se pierden nada. Les agradezco a los que apoyaron, les agradezco a los nuevos miembros VIP, les agradezco profundamente a todos los mensajes increíbles que nos llegan en el chat y a todas esas preguntas magníficas que nos hacen investigar a veces también y aprender un poco más junto con ustedes. Daniel, ¿por qué la Starship no tiene sistema de abordaje? Bueno, hay que ver, Comunis Dogo pregunta eso. Bueno, hay que verlo por qué. Quizás porque piensan que el propio sistema de abordaje es la propia nave, ¿no? Ya no me está gustando SpaceX, dice Florencia. Mañana entonces. No, Florencia dice mañana entonces, perdón por las mayúsculas. Camilo Jesús Osorio dijo ese que ya no le está gustando. Bueno, lo importante de este lanzamiento cancelado, el cual nos provoca una tremenda sabor amargo, porque evidentemente nos estamos perdiendo un espectáculo, es para salvaguardar la carga, la integridad de la carga, la integridad del cohete, la parte comercial inclusive de sus clientes y la integridad de todos y el futuro de la empresa, ni más ni menos que el futuro de la empresa. Entonces, de verdad, yo pienso que cuando hay uno no le gusta que haya cancelaciones o demoras, pero está hecho para proteger y que no haya explosiones y destrucción, la verdad. Es así, no solo sucede así con SpaceX, sucede con todas las compañías tienen cancelaciones, quizás algunas más que otras. Bueno, habría que ver. No se olviden que SpaceX tiene 25 lanzamientos este año, es la lanzadora que más lanzamientos tiene en los Estados Unidos, seguida por Rocket Lab, que tiene 6. El otro día comentaban en el chat que no sé si es la tercera empresa, es ULA, United Launch Alliance, que es una gigante inmensa. Ha tenido la misma cantidad de lanzamientos que uno solo de o sea, uno solo de los boosters de SpaceX este año
voló mucho más que esa empresa, lo cual nos parece increíble. ¿Cuál era la finalidad de esta misión? Esta misión no está terminada, comunicó. Mañana van a intentar 00 UTC, se va a intentar un nuevo lanzamiento, van a intentar colocar un satélite de vigilancia y reconocimiento para la Oficina de Reconocimiento de los Estados Unidos en la misión Enroll 108. Bueno, con esto creo que más o menos completamos los mensajes, así que dejamos un poquito esto acá para que la gente, si entra, se entera de que está cancelado y luego cerramos la transmisión. Yo lo que voy a hacer ahora, sí, me voy a teletransportar, voy a desaparecer de la pantalla, pero sigo aquí unido en el chat, ¿sí? No me den trabajo con la moderación, no le den trabajo a nuestro bot, por favor. Un abrazo grande, disfruten y nos vemos mañana, ¿sí? Aquí, un abrazo.